Villa Gesell. Villa Gesell, también llamada coloquialmente Gesell, es la ciudad cabecera del partido homónimo, ubicada en el extremo este de la provincia de Buenos Aires, en el centro oeste de la Argentina, sobre las costas del mar argentino. Villa Gesell se extiende hacia el sur bordeando las extensas playas del Océano Atlántico con una buena temperatura entre los meses de diciembre a marzo. Es una ciudad llena de vida con opciones para todos los gustos. La Avenida 3 es un punto obligado para el paseo y las compras, además de la Feria de Artesanos, que cuenta con más de 100 puestos. Actividades al aire libre, con canchas de golf, cabalgatas, paseos por el bosque. En la playa pueden practicarse deportes como la motonáutica, jet ski, esquí acuático, surf, windsurf, volei, hockey, tejo, paleta, salir a correr y otras actividades. En 1968, Carlos Gesell inaugura el anfiteatro de Pinar, lugar donde hasta el día de hoy se realizan los encuentros corales de verano, en el que coros provenientes de todas las partes del país hacen sus presentaciones. La vida nocturna es igual de interesante, con los numerosos restaurantes, confiterías, pubs, discotecas, espectáculos acuáticos, además de salas de teatro, cine. La principal atracción hoy en día son los diferentes festivales que se preparan para atraer el turismo y movilizar la economía interna. También son atractivos los chocolates artesanales, la miel. La zona de Villa Gesell es una importante cuenca apícola beneficiada por la densa forestación y abundancia de flores. Y la Winterfest, o fiesta invernal de la cerveza. Thank you.
Cronología. El 1 de julio de 1978 se creó el municipio urbano de Villa Gesell, que dejó de depender del partido de General Madariaga. El 6 de junio de 1979 falleció a los 87 años su fundador Carlos Gesell en el Hospital Alemán de Buenos Aires. El 23 de mayo de 1983, por la ley 9.949, Villa Gesell dejó de ser municipio urbano y pasó a ser partido. En 1995, el chalet de Carlos Gesell fue convertido en centro cultural anexo al Museo y Archivo Histórico Municipal. El 18 de noviembre de 1996 se creó por ordenanza 1487 la Reserva Municipal Dunícola Faro-Querandí. El 25 de junio de 2013 se declaró bien de interés histórico a la primera vivienda familiar de Carlos Gesell a través del decreto 784 del 2013 publicado en el Boletín Oficial.